En el plano internacional, nuestra campaña, nuestra ofensiva internacional continúa, nuestra ofensiva antiimperialista, y debemos decir que avanzamos en la preparación del Día de Acción Mundial de Solidaridad con Venezuela. Y debemos decir que hasta ahora hemos logrado la adhesión a nuestra campaña del Consejo Mundial de la Paz, Consejo Mundial de la Paz o Consejo Mundial por la Paz, el CMP, y la Federación Mundial, la Federación de Mujeres, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIN, se ha pronunciado oficialmente incorporándose a este llamamiento a la realización el 19 de abril del Día de Acción Mundial de Solidaridad con Venezuela. Se han contactado hasta ahora a partidos comunistas y obreros de 81 países y en este momento está ya realizándose el Consejo General de la FMJD, la Federación Mundial de Jóvenes Democráticos, para que, lo que se espera es que se formalice allí la decisión de esta Organización Internacional de Jóvenes en apoyo a la campaña al Día de Acción Mundial de Solidaridad con Venezuela. Igualmente, la Federación Sindical Mundial la hemos contactado, estamos coordinando para que formalice su adhesión a esta convocatoria. Y este 19 de abril será un día en donde en diversos países de nuestro planeta se realizarán acciones que le dirán al imperialismo norteamericano que respete la soberanía de nuestro país y que darle un anunciar con contundencia y con claridad que el pueblo venezolano no está solo frente a la arremetida, la agresión del imperialismo norteamericano contra nuestro pueblo, contra nuestra nación, contra los trabajadores y trabajadoras de Venezuela.